Muy buena tarde, bienvenido a su segmento creativo. Para mí es un gusto poder estar nuevamente en este lugar. En esta hora les voy a enseñar a hacer una aplicación y vamos a necesitar conos omega. En este caso yo voy a necesitar el color amarillo, el celeste y el azul. También vamos a necesitar una aguja de crochet. Si ustedes pueden coser con la aguja número 6, pues está bien. Ahora si no, el número 4, que es un poquito más grueso. Vamos a empezar con el color amarillo. Y lo primero que vamos a hacer son 8 cadenitas. Después vamos a unir las 8 cadenitas para que quede un círculo como este. Ahora vamos a hacer 25 pilares adentro del círculo. Aquí tenemos los 25 pilares, ahora lo vamos a unir. Y esto queda así. Ahora vamos a hacer otros 24 pilares, pero de dos en dos. Aquí tenemos dos pilares. Cuando ya tengamos los dos pilares, le hacemos dos cadenitas. Después de las dos cadenitas, hacemos otros dos pilares. Y así vamos a seguir con dos pilares, dos cadenitas, dos pilares y dos cadenitas. Así va quedando. Tenemos que darnos cuenta que nos queden 12 pares de pilares. Aquí vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces nos falta uno y lo unimos. Entonces esto queda así. Si se dan cuenta, aquí tenemos dos pilares y dos cadenitas para que vayan separándose los dos pilares. Luego de esto vamos a utilizar otro color de hilo. Ahora que ya amarré el color celeste, voy a hacer tres cadenitas para que nos quede así para arriba, para seguir. Y voy a hacer dos pilares en medio de los pilares que nos dividen las cadenitas. Entonces en las cadenitas voy a hacer dos pilares, igual dos cadenitas, pero ahora vamos a hacer otros dos pilares en el mismo espacio, así, o sea que nos va a quedar cuatro pilares en cada división. Vamos a hacer dos cadenitas y después otros dos pilares. Hago dos pilares igual, dos cadenitas para la división y hago otros dos pilares para que me queden cuatro. Ahí vamos armando una conchita. Entonces aquí en medio de los pilares hago dos pilares celestes, dos cadenitas, después otros dos pilares aquí en el mismo espacio. Y así vamos a seguir hasta terminar.
Ahora vamos a hacer la segunda vuelta del color celeste. Y ahora donde nuestra conchita tiene la división, vamos a hacer 6 pilares, pero ahorita lo vamos a dividir en 3. 3 pilares y 2 cadenitas, después los otros 3 pilares para que queden 6 pilares en medio de la conchita. Así va quedando nuestra flor. Ahora ya no son solo 4 pilares, sino que son 6 pilares. Entonces aquí 3 pilares y 2 cadenitas, 3 pilares y 2 cadenitas. Así vamos a seguir hasta terminar la segunda vuelta del color celeste. Bueno, ahora que ya hemos terminado, si se dan cuenta cómo está quedando nuestra flor, siempre en cada división tenemos las cadenitas y en nuestras conchitas, en el primero pusimos 4 y después pusimos 6, pero siempre las divide 2 cadenitas. Y ahora lo mismo vamos a hacer en la tercera vuelta de este color. Igual vamos a hacer los seis pilares, pero siempre divididos en 3. 3 pilares y 2 cadenitas. Después, luego otros 3 pilares. Bueno, ahora que ya terminamos las 3 vueltas del color celeste, ahora aquí en nuestras conchitas, ya es la última vuelta que le vamos a hacer y vamos a hacerle 10 pilares. Ahí sí ya no lo vamos a dividir. Solo cuando terminamos los 10 pilares vamos a dividir con otras 2 cadenitas. Entonces ahora ya vamos a formar una conchita en medio de cada pétalo de nuestra flor. Así es como va quedando nuestra flor. Si se dan cuenta, acá en medio de esto es un pétalo. Entonces acá le vamos a poner los 10 pilares para que vayan formándose así las conchitas. 10 pilares, 2 cadenitas, 10 pilares, 2 cadenitas, 10 pilares y 2 cadenitas hasta terminar. Bueno, aquí ya está terminada nuestra flor. Si se dan cuenta, tienen que quedar 12 pétalos, 12 pétalos. Ahí están los 12 pétalos, pero ustedes dirán, ay, pero muy simple, solo de 2 colores. Pues entonces ahora les voy a enseñar a ponerle el ribete a cada pétalo. Entonces para eso voy a necesitar el color azul. Vamos a utilizar el color azul. Entonces es así como nos está quedando nuestra flor. Ya con nuestro ribete, si se dan cuenta, ya tiene otro diseño mejor y bonito. Entonces vamos a seguir así, poniéndole el ribete a cada pétalo. Entonces nuestra flor ya terminada queda de esta manera. Yo voy a continuar en el próximo segmento y les voy a enseñar a decorar una blusa con estas aplicaciones. Espero que ustedes en esta semana puedan hacer 10 flores iguales que esto, no importa el color. Ustedes en Librería Lili pueden ir a buscar la variedad de colores en Conos Omega. Para mí este es el color que me gustó, pues ustedes pueden tener otros gustos. Espero que lo hagan y en el próximo segmento vamos a decorar una blusa. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos a la próxima.